La Junta de Vecinos denunció varias problemáticas, entre ellas averías en las tuberías del acueducto y cúmulo de basura en las comunidades Arroyo Seco, Los Robles, del municipio de Tenares. Ya que tenemos 3 semanas esperando al ingeniero Yacer Rodríguez, el encargado de INAPA, para presentar una problemática que tenemos, varias problemáticas en nuestra comunidad, y una de ellas es este gran desastre que se ha hecho aquí en la entrada de la urbanización, que es donde hay 3 averías del tubo mayor del famoso acueducto Hermanas Mirabal o de Brecht, que nosotros todavía no estamos disfrutando del acueducto, pero mira el daño que se está haciendo en la carretera. Sí, es casi ilógico decirlo, correcto, pero aunque el tanque está en nuestro sector, nosotros no estamos siendo abastecidos por el acueducto de Brecht. Nosotros estamos abasteciéndonos del acueducto viejo porque nosotros como comunidad, como junta de vecinos, hicimos lo posible por conectar el agua. Y también tenemos la problemática de que lamentablemente tenemos unos 45 días que no pasa por aquí el servicio de recogida de basura del ayuntamiento local. Por allí adentro, si tú te, por donde vive el señor, por allí, donde vive el señor también, que son de esta comunidad. No, eso da pena. Eso es un bajo y unos gusanos, ya los sacos están hirviendo de gusanos. Esperamos en Dios que el departamento de ornato de la alcaldía municipal de Tenares, que ahora vi que comenzaron a recoger de basura de noche. Yo creo que aquí si no vienen de día, mucho menos van a venir de noche. Entonces yo quiero que ellos se dignen, por lo menos, por Dios, a venir y recogernos la basura aquí en esta organización Los Robles. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.